Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Andrea Vaquerizo. Andrea, bienvenida. Gracias. ¿De dónde eres? Yo soy de aquí, pero con raíces loretanas. Ok. Muy difícil canción, o sea, una canción con tantos cambios, muchos bajos y muchos altos, además. Y a mí lo que me faltó en tu caso, tienes la voz y eso... Se puede trabajar y se pueden modificar varias cosas, pero lo que más me faltó fue aire, más soporte, más base para que pudiera sostener todas esas notas. Te deseo muchísima suerte. Muchísimas gracias. ¿Vale? Andrea, me parece reconocer tu rostro, ¿sí? Sí, podría ser. ¿Has estado en las otras temporadas? Así es, en la primera temporada pasé las audiciones a ciegas. Bien, muy bien. Te felicito, lo has hecho muy, muy bien. Ya estás en La Voz. Felicidades, Andrea. Gracias. Felicidades, estás en La Voz, eso es muy bueno. Y qué bueno también que hayas tenido el coraje de volver a venir para seguir participando, eso es muy bueno. Hay algo que también me gustaría aconsejarte, aparte de elegir un buen repertorio, es interpretar. La concentración en la afinación a veces nos desconcentra de la interpretación. Entonces, eso es básico. Te felicito, estás en La Voz, así que te dejamos con el maestro. Gracias. El público conocedor, culto y refinado que está en La Voz, desde que oyó que iba esa rola, ¿se prendió o no? No cualquiera se avienta esa rolita. No cualquiera, no cualquiera. Gracias. Por eso me embaraza el gusto y la emoción. Y es para mí un orgasmo. Gracias. De felicidad que estés en mi equipo. ¡Aplausos para Andrea! Gracias. Muchas felicidades. Bienvenida.